por cara. Vamos a continuar con la depuración de Kingdom Translator Editor, Translation Editor. Voy a seguir por donde me quedé el otro día, que era encontrando por qué la búsqueda no funciona como debería. Aquí se selecciona lo que sea, pero no se cambia este mensaje. Debería irse la selección aquí. Así que vamos al código. Aquí dice que muestra el mensaje que sea.
¿Es esto? No puede ser. Son las etiquetas. Sí, está. Fuzzy, ¿qué significa? Fuzzy es ambiguo o como sea. Vale, esto cambia el texto del buffer, que es el texto del mensaje, sí. Pero aquí se muestra el mensaje, pero en ningún momento. En ningún momento. En ningún momento se cambia en el mensaje table. Tienes un navigation. Esto es para ir al primero, al último, siguiente o al anterior. A ver, esto hereda de... BTR. De un GTK box, pues aquí no hay señales ni nada, ¿no? Y estamos en la selection chain. Esto no es. Esto es que modifica el mensaje.
vale, hay otro widget aquí que es el modelo. El modelo. Pero aquí no se gestiona el seleccionado. Vale, aquí es donde se modifica la selección con esta llamada sí o sí. Select iter. Con esta llamada seguro que una de estas dos es la que tiene que llamar. Esta es cuando se navega y esta es cuando se selecciona, vale. Y esto es una señal. Vale, se bloquea, se desbloquea aquí. Esta señal no se está emitiendo correctamente cuando debe el subnet mensaje. Y esto es una señal que se emite desde el GTR tab. Aquí estamos, esto es. Esto es. Aquí se está llamando con el tab, el data, el true. True es searching. Vale. Veamos. Vamos a ver si las señales se están declarando como deben. Class init. Vamos a depurar esto. A ver si, si aquí se entra alguna vez en la vida. Yo creo que sí. Pero sospecho que esta señal no se está emitiendo correctamente. Sospecho que esta señal no se está emitiendo correctamente. Y he tocado código de... Todo código de señales por aquí. He tocado código de señales y creo, puede ser que esto esté mal. Voy a compilar otra vez. Un momento.
Y voy a fijarme en los mensajes de warning. Vale, a ver los mensajes de warning en el fichero gtrtap. Aquí hay un printf que de primera lo voy a quitar. Incompatible. Hay un gestor. Esto no es add controller en ningún momento. Bueno, sí. Vale, esto es que no está bien el casting. Es un widget, vale. Y me está diciendo incompatible. Aquí, add controller. Gesture click y esto te devuelve un GTK gesture. GTK check button. Y esto, por ejemplo, un GTK widget. Hacemos el casting. Esos son los warnings que tiene el GTR tab. 860. Todos estos.
Vale. Y ahora voy a depurar con GDB otra vez. AppBeanGTranslator. Añado un punto de ruptura. Break. El nombre del fichero. CTRTAP.C. Dos puntos. Y la línea. 1455. Y voy a ver si entra aquí. Que debería. Vale. Aquí se llama a esto, pero no me interesa. Vale. Búsqueda. Estado. A ver. Esto se llama con cada pulsación. PTR, MSG, get, MSG ID. ¿Qué pasa? ¿Ha petado? No sé por qué me peta la depuración. Me peta. Se supone que esta señal se tiene que emitir. Y si esta señal se emite, se tiene que llamar a este callback. Porque se emite la señal web mensaje. Y ahora vale, voy a probar a depurar aquí. Break esto a 124. Y la primera selección está, no se está emitiendo. O sea, la señal se está emitiendo, pero no se está emitiendo. Porque aquí se bloquea la señal, pero aquí se desbloquea. A ver, se está asignando esto. El mensaje estable, no sé si a lo mejor no se está conectando la señal nunca. 298. A ver, aquí.
Y aquí se está conectando. Y aquí se está llamando al mensaje. Al cambiar de mensaje. Pasa contigo. Y ya ha petado esto. Ah. Me está petando por esto mismo. Porque no lo había instalado. Creo que me fallaba por eso. Vale, aquí hay una llamada. Aquí hay una llamada que conecta la señal. 102. Vale, sí. Conecta las señales. Y ahora se está llamando. Ahí está. Y el mensaje es GTR MSG GET MSG ID MSG. Exacto. El primero. Primero de su nombre. Y beta. No sé por qué me está petando la GDB. Bueno, total. Vamos a probar con esto. Vamos a la depuración manual. GTR, MSG, GET, MSG ID, MSG. Sí, puede que esta función falle por algo. Vale, aquí de primeras funciona por la creación, pero no se vuelve a emitir esa señal. No se vuelve a emitir esa señal. ¿Por qué? Si esta señal solo se emite desde aquí. No se emite de otro sitio, o sea. La primera vez que se llama esto, se va a llamar desde aquí, ¿no? Wow.
Creo que estoy cerca de encontrar el porqué. Creo que estoy cerca de encontrar el porqué. Estoy sospechando que el puntero se cambia en algún momento y no se actualiza en este widget. Por algún motivo. No, el mismo. ¿Qué narices? Aquí busco. Vale, pero si busco no se llama. ¿Por qué? Porque aquí por este return. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay un return también. Early return 1. Vamos a ver todas las posibilidades. Early return 2. Y aquí vamos a poner el searching. %D. Searching. Vamos a ver, di. Esto es infinito, aquí hay un montón de llamadas, esto tengo que... Go to 00, 00 quiere decir falso, falso. O sea que no está bloqueado ni es el primero. O sea, sí, blocking. No, blocking es falso. Esto es true. Aquí entra. Y no hay ningún early return. Pues no entiendo por qué. Ah, vale, es no searching. Si no se está buscando.
Es el problema. Cojones. Entonces... Ahora sí. El problema es el problema. El problema es que cambia. Vale. Ya sé cuál es el problema. Todo esto fuera. He encontrado el problema. Bueno, esto está bien. También. Esto también. Bien. Bueno. Vale. ¿El problema cuál es? Que esto se está llamando con cada pulsación. Entonces, GTR search bar. Y un... Replace by voy a dejar esto por aquí. Bueno, no voy a limpiar esto de momento. Voy a ir a lo que iba. A lo que iba. Hay una mosca aquí. A lo que iba a encontrar el problema. El problema es que como con cada pulsación se está buscando y esto en su momento implementamos que no se cambiara el mensaje con cada pulsación porque entonces pierde el foco. O sea, pierde el foco la barra de búsqueda. Entonces la barra de búsqueda tiene un campo que es el... Lo que es el binding. Vale. Aquí hay un montón de código que limpiar, ¿no? Esto, el chain. Do find, ¿vale? Aquí llamamos al do find. Do find. ¿Cómo estaba antes esto?
Que me da a mí que voy a tener que pasar un parámetro aquí. En realidad no. Aquí le voy a tener que añadir un... simplemente el define. ¿Esto qué es? ¿Que lo he movido esto o qué? Esto así de toda la vida. No, porque la búsqueda va a ir uno a uno. Ah, SRC, GTR, Action Search. Vale. Vale, esto lo hice yo en su momento. Era false. Aquí. ¿Y dónde más? Y aquí. Lo hice yo en su momento. Claro, y esto era para no coger el foco. Para no coger el foco cuando buscabas.
Vale, creo que esto lo tengo que mantener y el problema es en el tab que debo emitir esta señal siempre, esté buscando o no. Vamos a probar. Ya he encontrado dónde es exactamente el problema. Lo que no entiendo exactamente por qué. A ver, si pulso aquí, si pulso en un mensaje, el foco se me va aquí, que es donde debe ser. ¿Vale? Si yo busco, no quiero que el foco se me venga aquí. Yo busco, no quiero que el foco se vaya. Entonces, ¿dónde está el foco? Aquí. No quiero que esto pase. Y esto es el Graph Focus, ¿no? Vale. Ahora no tiene el foco, entonces escribe aquí que no hace nada. Yo pulso aquí, estado. Ahí me busca todo. Pero no me pilla el foco. ¿Sí? Entonces hemos dicho que el searching es un booleano que va aquí. Como he puesto true, pues solo si estamos buscando. Si el searching aquí es true, no hemos cambiado nada del action search. Claro, aquí itera sobre todos los mensajes. Vale, deshago el cambio que hice en su momento. ¡Ey! Un nuevo following. Hola y bienvenido. Let's play.
Bienvenido a este stream de programación y depuración de hoy. Bien, todo bien. Creo que me estoy acercando a arreglar un problema que llevo depurando un par de días. Creo que viene un problema de un cambio que hice en su momento, que funcionaba con el código anterior y después de una serie de cambios ha dejado de funcionar. Aquí tengo el problema de que no se selecciona cuando hago clic, ¿vale? Porque no se está buscando. Ah, no. Esto no lo he hecho bien. En cualquier caso, si yo ahora busco esta, a ver, me funciona bien. Y si me cambia esto, ¿vale? No, me va a fallar otra vez. Creo que me va a fallar otra vez. No, no me debería fallar. Esto es lo que tiene un código. El código del G3 Editor este es complejo. Y no lo controlo 100%. Y si lo toco un día y luego lo miro otra vez a los 3 meses, pues no me acuerdo de. No me acuerdo de nada. Y tengo que enterarme otra vez de dónde están las cosas y por qué. Sí, es el Genome Translation Editor. G-Translator. Este es el proyecto en el que estoy trabajando. Estoy actualizando la GTK 4. Vamos, ya está actualizado, pero la rama esta pues tiene. No es estable, no funciona como funciona la rama de GTK 3. Y estoy arreglando las cosas para poder hacer una. Para poder hacer una release. Vamos a ver, me aclaro. Esto lo que hice fue que el searching fuera true. Y luego le añadí el graph focus. Vamos a ver el search entry este, un GTK entry. Y aquí tengo GTK. Es un editor. El G3 Editor es un editor para ficheros.po. Ahora está caída la documentación. Por lo que sea. No. Hay un editor gráfico para editar traducciones de aplicaciones. Search entry es un GTK entry. GTK 4. Sí, voy a buscar esto
No, en la caché de Google. Y en realidad yo lo que quiero ver es un text entry, ¿no? Ética entry. Bueno, el editor este es antiguo. ETK entry. Oh. A ver si me carga esto. Quiero ver si hay una señal que no se emita cuando que se emita. O sea, que tenga un debounce, lo que se llama un. Que se emita cada vez que. No con cada pulsación, sino cuando pasa un tiempo desde la pulsación. Que podría serlo yo. Si no existe. Con un ilde add. Sí, uso Linux. Table. Editable. Vale, pues nada, el change que se emite si yo hago así, y yo quito esto, no lo he hecho bien, yo quito esto, debería. ¿Cómo van las compatibilidades con programas en Linux? Pues a nivel de juego ha mejorado muchísimo. Muchísimo. Hoy en día hay muchísimos juegos de Steam. Vamos, el cliente de Steam lo tienes para instalarlo. Vamos, yo lo tengo aquí instalado. Y funcionan muchísimos juegos. Directamente. De hecho, hay una consola que lleva Linux. La consola de Valve. La Steam Deck. Es un Linux. Y esto es un Linux con el sistema operativo, el SteamOS, este que está basado en Arch Linux. Y lo vende Valve, la gente de Steam. Ya hay un montón de juegos que funcionan ahí directamente. Hoy en día a nivel de videojuegos es bestial.
Es bestial porque hay soporte. La gente de Valve trabajando en esta consola han añadido soporte. Han mejorado muchísimo el soporte. Con la tecnología esta con Proton. Está basado en Wine. La compatibilidad con Windows. Hace que los juegos de Windows funcionen en Linux. Casi sin problema. Ah, no. Ey. Vale, si quito la señal esta, funciona. O sea, esto es que escribiendo hace la búsqueda. Pero es que esto... Lo que voy a hacer... Es... hacerlo para que no se haga con cada pulsación. Bueno, en realidad no. En realidad... No, es que no quiero buscar. No quiero buscar. Creo que lo voy a desactivar por ahora. Voy a conectar el... Voy a conectar y qué juego juega en Steam. Yo la verdad es que juego básicamente cuando juego Dota, que es nativo para Linux, y tengo algún otro en Steam de algún shooter, el Apex Legends, pero vamos, no suelo jugar. Me compré el Overcooked, que estaba bastante divertido, y algún juego así casual también. Y también hay otro cliente que es el Heroic, que es para la tienda de Epic. Y también funciona con Proton. Y aquí, por ejemplo, tengo los juegos gratuitos, estos que ponen en Epic Store, ponen juegos gratuitos y tengo algunos. O al Tomb Raider, el Bioshock, Rocket League, el, no sé. Claro, el CSGO también es nativo. Ya tiene versión nativa de Linux, así que debería funcionar por defecto. GTK Entry. Lo que quería hacer es el activate. Conectar solo el activate.
¿Y esto qué es? Esto ahí fuera. Sí. Lo voy a dejar. El lugar de Chain Activated. Y ya está. Cuando pulse intro, te voy a buscar el siguiente y voy a borrar aquí. Aquí tengo el searching. Y... esto donde lo he puesto. Lo voy a dejar así. La verdad es que Linux ha avanzado bastante a nivel de escritorio, a nivel de usuario, porque a nivel servidores, pues bueno, siempre ha estado ahí, pero a nivel de usuario, hoy en día instalar un Linux y usarlo sin tener que pelearte con ningún problema y que el hardware te funcione por defecto y tal, hoy en día casi todo funciona. Casi todo. Te instala una distribución moderna, una Ubuntu moderna, una Fedora o algo así, y te detecta todo el software, todo el hardware y lo que quieras, enchufa lo que sea. Por ejemplo, estos auriculares Bluetooth, cualquiera, modelo cualquiera, y te lo detecta y te funciona. Cualquier cosa USB la conecta y funciona por defecto. Las tarjetas gráficas, el soporte de audio, de vídeo, todo ha mejorado muchísimo y es, a nivel de usuario, es muy sencillo todo. Si le doy al intro no me busca. Desactivate. Bueno, pues yo creo que voy a subir este cambio. Y me voy a ir yendo. Voy a poner esto como he hecho y voy a poner aquí. Vale. Mi to do. Y lo voy a dar por arreglado. Vale. Y busco Fractal. Ahí puedo ir yendo al siguiente y me lo marca. Vale, pues nada, el siguiente día continuaré. Y si no encuentro nada que esté roto así, si no encuentro nada que esté roto, lo que voy a hacer es ir revisando archivos y modernizando el código. Voy a hacer una construcción arreglando todos los warnings. Y voy a ir archivo por archivo, clase por clase, widget por widget, limpiando código, borrando cosas que no quiera y modernizando cosas que vea que están antiguas. Así que voy a hacer un commit con esto.
Pues nada, lo dejo así, que creo que está funcional y ya cuando esté la aplicación pues le doy otra vuelta a la usabilidad para ver lo que queremos. Cierro esto, lo he subido por ahí y ya está. Sí, yo llevo usando Linux de, bueno, de toda la vida, desde 2003, 2000 o antes, y la verdad es que de hace unos años para acá se nota. O sea, si pienso en lo que había que hacer antes, hay un cambio brutal a nivel de usuario. Todo es mucho más estable, todo es mucho más sencillo. Y la interfaz, pues bueno, la interfaz es una interfaz moderna. Y como hoy en día la mayoría de las aplicaciones son aplicaciones web, pues a no ser que use un programa específico de edición de audio o yo qué sé, de un Photoshop o algo así, o algo de vídeo, o algo específico, muy específico, pues puede usar Linux perfectamente. Y bueno, si eres desarrollador y eso, pues más fácil. Si trabajas con servidores web o lo que sea, mucho más sencillo instalar cualquier lenguaje de programación, instalar cualquier cosa en Linux que en Windows. Más sencillo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.